Amigos, amigas, bienvenidas una vez más a una emisión más de su programa El Poder de la Mujer. A lo largo de estos programas hemos conocido a mujeres emprendedoras que nos demuestran que todo se puede lograr si le ponemos pasión y mucho corazón. En esta ocasión no será la excepción, ya que el día de hoy nos encontramos en la florería Flores y Café, un espacio creado por una mujer muy emprendedora que nos va a platicar acerca de cómo surge esta idea y cómo la ha llevado a cabo durante estos 4 años. Además, claro, estas secciones muy especiales, hablaremos de la yoga, muchos tips y consejos de moda y también aquellos tips oportunos para todas las mujeres que desean emprender. Y para arrancar este programa vamos a hablar de un tema que a todas las mujeres nos interesa, porque queremos mantener una figura ideal, mantener la línea, y a veces no sabemos cómo hacerlo y por más que hacemos dieta, no bajamos de peso. Vamos a conocer el porqué. Razones por las cuales no has podido bajar de peso. Más allá de seguir una dieta adecuada, si queremos bajar de peso, es fundamental que nos mantengamos bien hidratados y que no descuidemos las horas de sueño necesarias. Las personas con sobrepeso y obesidad están en la búsqueda constante de métodos para bajar de peso, no solo preocupados por el aspecto de su figura, sino porque entienden que es necesario para su bienestar. Es por ello que aquí te recomendamos algunos hábitos que pueden estar provocando que no bajes de peso. Número 1. Olvidas ingerir agua. ¿Agua embotellada o agua del grifo, cuál es más saludable? La mayoría de los nutricionistas recomiendan consumir de 6 a 8 vasos de agua al día, complementando una buena alimentación y muy saludable. 2. Solo haces ejercicio cardiovascular para bajar de peso. Es cierto que los ejercicios cardiovasculares tienen muchos beneficios y quema grasa rápidamente y así poder bajar de peso. No obstante, limitar el entrenamiento a estas actividades puede ser un impedimento para alcanzar el peso deseado. Número 3. Trabajas sentado todo el día. El estilo de vida moderno y la tecnología han llevado a muchas personas a permanecer sentados la mayor parte del día. Para que no cause problemas, es primordial tomar descansos y hacer una caminata corta o ejercicios. Ten en cuenta de que pasar mucho tiempo sentado incrementa el riesgo de muerte. Número 4. Te mantienes estresado. Llevar un estilo de vida sometido continuamente al estrés tiene mucho que ver con los problemas para mantener un peso saludable. El estrés incrementa los niveles de cortisol, que además de afectar el bienestar emocional, aumenta el apetito y el consumo de más calorías. Número 5. Consumes muchas bebidas azucaradas y por eso no consigues bajar de peso. Los refrescos y gaseosas nunca podrán reemplazar al agua y a los jugos naturales, ya que aportan nutrientes y contienen demasiada azúcar. Aunque la mayoría de los consumidores lo ignora, estas bebidas no hidratan y contienen calorías en exceso. ¿Identificado? Como lo acabamos de ver, hay muchas cosas que pueden impedirte lograr un peso saludable. Procura tomar las medidas necesarias y ten presente que debes aplicarlas junto con tu plan de dieta y plan de ejercicios. Informó para El Poder de la Mujer, Paola Hernández. Bueno, la
recomendación siempre va a ser que acudan con los expertos en nutrición para que apliquen una dieta especial a sus necesidades. Y hay que recordar que la palabra dieta no siempre se utiliza para bajar de peso. La dieta va a ser ese requerimiento en comida que cada una necesita, como lo mencionábamos, de acuerdo al estilo de vida de cada quien. Y claro, también acompañar una buena nutrición con ejercicio. Y una de las disciplinas que ha llamado mucho la atención después de la pandemia, ya que nos ayuda a mantener una excelente condición física, pero también nos ayuda con el estrés y la ansiedad, es la yoga. Y para eso tenemos al experto Eric Manzano, que nos trae estos consejos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Eric, tu maestro de yoga. El día de hoy vamos a hacer una serie de posturas para la activación de la médula espinal. En casa solamente necesitas un tapete de yoga, un tapete de ejercicio, o si no tienes nada de esto, entonces una toalla. Muy bien, vamos a empezar. Te vas a sentar en una postura cómoda. Puedes sentarte de esta manera, cruzas tus piernas, ¿sí? O primero pones tu pierna derecha o tu pierna izquierda, no importa, y adelante tu pierna izquierda. Si tus caderas están hacia arriba, no importa, no pasa nada. Unas almohadas para una mayor comodidad. Bueno, vamos a empezar con rotación de cuello, de abajo hacia arriba. Algo muy importante, no olvides tu respiración. Al momento de inhalar vamos a subir y al momento de exhalar vamos a bajar. Empezamos con movimientos de rotación de nuestro cuello, nuestra cabeza. Inhala, sube, exhala, baja. Ahora hacia la izquierda. Inhala, sube, exhala, baja. Derecha, inhala, sube, exhala, baja. Izquierda, inhala, sube, exhala, baja. Haz este movimiento de 3 a 6 repeticiones. Ahora vamos a mirar hacia la derecha al inhalar y hacia la izquierda al exhalar. Inhala, miras hacia tu derecha, exhala, miras hacia tu izquierda. También este movimiento lo puedes hacer de 3 a 6 repeticiones. Ahora vamos a empezar con nuestro tórax. Al momento de inhalar, vas a subir hombros, rotas y tu cabeza hacia arriba. Al momento de exhalar, abres y bajas, te encorvas, pecho y barbilla juntos, metes tu ombligo. Ese se va a hacer la vinyasa. ¿Qué es una vinyasa? Es la sincronización de tu respiración con el movimiento. Yo te voy a ir guiando, no te preocupes. Inhala, abre pecho, sube tu cabeza, exhala, saca hombros, saca codos, inhala, mirada hacia arriba, exhala, mirada hacia abajo, encórvate, inhala. Mantén esta postura unos segundos. Inhala y exhala en esta postura. Y exhala. Mantenemos esta postura unos segundos. Perfecto. Ahora vas a poner tu mano derecha a la altura de tu cadera. No a la altura de la rodilla ni muy atrás. A la altura de tu cadera. Extiendes tu brazo sin que se suba tu rodilla, hasta donde tú puedas. Y tu mano izquierda la subes. Que toda esta parte se estire. Vamos a hacer ese estiramiento. Inhala y exhala. Cambio. Inhala y exhala hacia el otro lado. Inhala.
exhalas, entras en la postura. Esa es la vinyasa. Inhala, exhala, entra. Una vez más, inhala y exhala, entra en la postura. Aguantamos aquí unos segundos. No aguantes la respiración, nada más sostén la postura. Inhala y exhala. Inhala, exhala, entra y mantenemos la postura también unos segundos. No aguantes la respiración. Muy bien, soltamos. Ahora vamos a hacer una torsión de nuestra espalda. Mano derecha en rodilla izquierda. Tu mirada hacia atrás. Inhala, abre, exhala, torsión. Inhala y exhala, torsión. Tu mirada hacia atrás, hacia un punto fijo. Una vez más, inhala y en la torsión exhala. Y de esta manera terminamos nuestra secuencia del día de hoy. Recuerda que es muy importante al momento de inhalar y al momento de exhalar acompañarlo con un movimiento. Bueno, nos vemos la próxima clase. Hasta luego. Namaste, namaskar. Y bueno, agradecemos a Eric Manzano por estos tips, consejos. Lo hemos platicado, la yoga se ha convertido en una disciplina que ha ayudado a muchas personas a mantener su estado físico, pero también a manejar conceptos como el estrés y la ansiedad. Más adelante vamos a platicar también que la yoga se puede practicar en diferentes formas. Algunos lo practican una o dos horas en estos centros de yoga, pero también existe yoga para la oficina. Pequeños movimientos corporales que podemos aplicar en nuestra vida diaria para mejorar el estrés y la calidad de vida. Y bueno, nosotros vamos a continuar con más. Les recordamos que nos encontramos en su programa El Poder de la Mujer. Iremos una pausa rápidamente. Mientras tanto, los invitamos a que nos manden mensaje al 9932-013288. En lo que nos manda mensaje, nosotros vamos a una pausa y continuamos. Y bueno, queridas amigas, es un gusto para mí presentarles a nuestra invitada especial el día de hoy, una mujer muy movida, muy emprendedora, que creó un concepto único que podrán encontrar aquí en el municipio de Centro. Ella es Doris Jerónimo. Doris, qué gusto conocerte, qué gracias. Gusto de nuevo platicar contigo y muchísimas gracias por recibirnos en gracias, este espacio. Gracias. Pues bienvenidas, bueno, este espacio la verdad es que lo creamos pensando en las mujeres, o sea, pensando en nosotras, o sea, tener como un espacio aquí en Villa no estaba... Nosotros creamos la florería desde hace 4 años, casi, en diciembre cumplimos 4 años, pero desde que abrimos teníamos como esa espinita de fusionar una cafetería con la florería. Entonces poco a poco se fueron dando las cosas, el destino a veces como que te va poniendo ciertas cosas, ciertos momentos en los que tienes que decidir en tu vida si vas a dar o no un paso. O sea, nosotros lo sentimos como medio de repente precipitado, ¿no? El tomar la decisión de vamos a hacerlo ya, ¿no? Porque realmente tenemos poco tiempo en el negocio de la florería, o sea, casi 4 años, ha sido todo un viaje. El otro día precisamente estaba viendo mis primeros arreglos y la verdad es que como, por ejemplo, lo acabo de hacer, cómo ha evolucionado mi técnica, mis diseños y todo eso. Y yo le dije a mis papás,
quiero hacer esto. Y ellos dijeron, ok, me parece buena idea. Fuimos a varios lugares, estuvimos viendo opciones y así, hasta que dimos con este lugar. Y yo desde que lo vi me casé con este lugar. Ya veía yo otros locales y ya así, no, es que no me convencí, es que no me convencí. Y, y pues sí, decidimos dar este paso y la verdad es que estoy muy contenta de que llevamos, acabamos de abrir hace casi 2 meses, vamos a cumplir ahora el 8 de septiembre, cumplimos 2 meses de haber abierto y ha sido todo un éxito, a la gente le ha gustado y sí es muy emocionante el ver el resultado ya de algo que pues siempre tuve esa inquietud desde que empezamos con este emprendimiento de las flores. Ver que ya se hizo realidad y ver que a la gente le gusta, que vienen y que le encanta tomarse fotos aquí, que todo, o sea, que nos digan, ay, qué lindo, ya nos hacía falta un espacio así a nosotras, porque hay cafeterías y hay florerías, pero no como tal flores y café, claro, fusionados. Entonces sí es algo muy gratificante a nivel personal y familiar también, porque toda mi familia está aquí metida en esto, apoyándonos unos con otros. Y la verdad es que es una sensación muy bonita. Y bueno, yo sí te tengo que felicitar porque este concepto ha llamado muchísimo la atención aquí en el estado. Te metes a Facebook, ves a las mujeres, a tus amigas que se vinieron a tomar el cafecito, que se tomaron las fotos. Realmente ha sido un boom, pero no es fácil el decidir emprender, no es fácil el crear este concepto. Nosotros lo hemos terminado y venimos para la foto, pero me imagino fueron muchos meses de solamente planearlo, más bien no solamente planearlo, sino también venir, pintar y hacer. O sea, también me imagino que hasta de arquitecta le hiciste. Claro, cuenta. Sí. O sea, le hice de todo. Bueno, le hicimos de todo. Mi papá sobre todo es el que yo decía, mira, aquí vamos a poner esto. Y ahí va mi papá con el martillo. O sea, los chicos que trabajan aquí. O sea, esto realmente es un trabajo todo. Todo el lugar es un trabajo 100% artesanal. O sea, este árbol que está aquí lo hicimos nosotros. Toda esa pared de fondo la hicimos nosotros, esto se pintó, lo pintamos nosotros, estas estructuras que están aquí en el techo, o sea, la fachada que está compuesta con puras flores igual está hecha por nosotros, lo de afuera también, el otro lado, o sea, todo es un trabajo pensado y creado con nuestras propias manos. Y también como una muestra de nuestro trabajo, ¿no? De que si tú confías tu regalo de ocasión, o sea, esto es para un cumpleaños, para un aniversario, si ya estás viendo cómo está este lugar, o sea, creo que hay la confianza ciega en que va a quedar bonito lo que vas a recibir, ¿no? Porque si ya fuimos capaces de crear esto, que a la gente le ha fascinado, creo que tus arreglos están en buenas manos. Y bueno, y es que cada detalle está pensado justamente para las mujeres. Nos das este excelente ejemplo de que, bueno, tal vez no tengamos todo el presupuesto, pero tenemos la creatividad y con eso podemos hacer muchísimo. Ahora te quería preguntar, Doris, ¿nos platicas el proceso de este emprendimiento? Primero fue la florería. Me quiero detener un poquito en este tema para que nos cuentes en qué momento de tu vida te das cuenta que te gustan las flores y que tienes este talento para hacer decoración. Pues la verdad es que ahí te va. Yo soy licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Nada que ver con las flores. Pero en mi campo de trabajo, la verdad, soy una persona muy sociable, entonces siempre me tocaba estar como en áreas de imagen institucional, en relaciones públicas, siempre estaba como a mi cargo los eventos, la coordinación de los eventos, y me gustó mucho. Lamentablemente, en el área, en el campo laboral de lo que es política, gobierno, todavía es bastante árido para las mujeres. Claro. Me gustaba el lugar en donde estaba, sí me gustaba, pero realmente no me sentía al 100% aprovechada, ¿no? Entonces tomé la decisión de decir, ok, esta fue una etapa en mi vida, me gusta lo que estudié, a lo mejor en algún futuro pueda yo regresar a ese mundo, pero por ahora quiero emprender algo, quiero sentir que algo es mío, quiero crear algo, quiero, pues no sé, explotar mi creatividad, porque siempre me he sentido muy creativa. Entonces un día le dije, o sea, sentada, tuve como algunas malas experiencias también,
y vendimos flores para un Día de Muertos. Me acuerdo que un amigo de mi papá nos dijo, oigan, ¿y por qué no? Yo tengo un rancho, tengo flores y no sé qué, con flores tropicales de aquí, del estado. Tomamos un curso mi mamá y yo y le dije, oye, esto está bonito, me gusta, me relaja, me hace sentir bien. ¿Por qué no? Estábamos pensando en qué invertir nuestro dinero y le dije a mi mamá, primero le comenté, quiero que pongamos una florería. Y ya después le dije a mi papá, que fue el que tardó un poquito más como en aceptar de que, claro, oye, ya vas a abandonar tu carrera y ahora quieres hacer otra cosa. Qué difícil. Sí, ¿no? Sí, fue como un momento difícil, pero al final, pues somos tres mujeres en la familia, mi mamá, mi hermana y yo, entonces todas así como que nos plantamos y pusimos así como que la propuesta ahí está. Y él dijo, bueno, encuentren un local y yo les voy a apoyar, ¿no? Y ya nos dimos a la tarea, mi mamá y yo, de estar busque y busque y busque locales. Aquí en Villahermosa encontramos un primer local que era así una cosita súper pequeñita. Y ahí empezamos y ya poco a poco fue surgiendo igual. O sea, teníamos como 3-4 meses cuando le dije a mi papá, creo que deberíamos de hacer una cafetería también, así como que estaría padre el concepto. Fusionarlo. ¿No? Fusionarlo y ya entonces empezamos como a destinar un fondo de ahorros y poco a poco fuimos creciendo como florería y teniendo este plan todavía en proyecto. Y pues el año pasado, a finales del año pasado, empezamos como a buscar el lugar y así poco a poco, ¿no? Y ya cuando encontramos este lugar dijimos, okay, va. Y ya, pero siempre hemos sido, bueno, yo siempre he sido, me considero una persona muy aventada, ¿no? De que hoy digo, así como abandoné mi profesión y dije, voy a poner una florería con mi familia, lo mismo pasó con la cafetería. Dije, ok, ya, tenemos que dar este paso, es una muy buena idea y antes de que a alguien más se le ocurra, la tenemos que hacer nosotros, porque soy muy vanidosa con eso, ¿no? De que tenemos que ser los primeros. Claro. Y este concepto tiene que ser 100% original de aquí, ¿no? Y pues ya, así fue como llegamos hasta ahorita. Y fíjate que hay un tema muy interesante que me gustaría platicar posteriormente. Uh-huh. En la segunda parte de la entrevista, te voy a dejar para que lo vayas pensando, lo difícil que puede llegar a ser tomar decisiones así de abruptas como el dejar una carrera, el dejar un trabajo por seguir un sueño. A veces muchas personas prefieren vivir una vida que a veces llega a ser hasta infeliz. Uh-huh. Con tal de no dejar lo que tienen como ya establecido, pero sí se puede y sí podemos cumplir nuestros sueños. Te voy dejando con esa idea para que la vayas pensando, porque más adelante vamos a seguir la segunda parte de esta entrevista. Mientras tanto, saben que nos encanta apoyar a las mujeres que están emprendiendo, que tienen el sueño de emprender, y es por eso que tenemos a Montserrat Figueroa, que nos va a dar algunos tips y consejos para utilizar en ese proyecto que usted está soñando. Hola, soy Montserrat Figueroa y hoy les voy a hablar sobre la importancia de asistir a bazares como emprendedores. Bueno, los bazares son bastante importantes. Ahorita que ya se está reactivando la economía y que ya vemos más eventos al aire libre y de este tipo de mercaditos y bazares que hay, es muy importante acudir a estos. Puedes elegirlos de acuerdo a tus necesidades y también de acuerdo a las fechas. Es muy importante que lo tengas en cuenta. Por ejemplo, cuando son a finales de quincena, hay veces que no son tan concurridos por lo mismo que son finales de quincena, y tienes que elegir una fecha que esté de acuerdo a las quincenas, que sea pasando la quincena, por ejemplo, un 16, un 17 del mes. Por ejemplo, también tienes que elegirlos de acuerdo a la ubicación. Si es un lugar que tienes que pagar por entrar, es más difícil que la gente vaya. Si es un lugar que es al aire libre y la entrada es gratis, es más probable que la gente vaya. Entonces tienes que saberlos elegir también de acuerdo a la ubicación. Otra cosa importante es que tienes que tener en cuenta
que tú también tienes que moverte y trasladarte a ese lugar. Entonces, si te queda totalmente lejos, al otro lado de la ciudad, hay veces que no es conveniente porque gastas mucho en el transporte. Hay veces que tienes que mover tu mobiliario, tus productos y todo ese tipo de cosas, y hay veces que el gasto es más grande de lo que recuperas. Entonces, eso también es muy importante que tienes que tomar en cuenta. Otra cosa que tienes que tomar en cuenta es, otra cosa muy importante es de ir a los bazares, es conocer gente, conocer marcas, conocer a tus clientes, y la verdad es muy bonita la experiencia de conocer otras marcas, conoces otros puntos de vista, conoces incluso a tu competencia, y es padre conocerlos, ver sus productos, ver qué más venden, qué otras personas hay en este rubro. Es muy importante porque con ellas puedes hacer colaboraciones. Ejemplo, si tú vendes bolsas y hay una chica que vende ropa, pueden hacer una colaboración de fotos, de videos, de reels, y pueden sacar contenido para mostrarlo en redes sociales, y eso les ayuda bastante. Incluso ahí pueden sacar una colaboración especial y muchas cosas más. Es muy, muy padre asistir a este tipo de eventos, y yo les recomendaría mucho que fueran y tomen en cuenta estos tips. Bueno, yo soy Montserrat Figueroa y me pueden seguir en redes sociales como @itsmolly.mx. Invitamos que sigan a nuestra experta Montserrat Figueroa, ya que ella es mercadóloga y en sus redes sociales comparte muchos tips y consejos para las emprendedoras. Además de que también es experta en el crochet y de seguro encontrará detalles increíbles para usted o para regalar. Nosotros seguimos recorriendo la florería Flores y Café, conociendo este espacio ultra femenino que se va a enamorar, porque además de ser florería, en donde puede encontrar detalles muy especiales, también puede venir a degustar deliciosa comida con sus amigas en la parte de la cafetería. Además de que, claro, las bebidas son creadas especialmente para las mujeres, con muchas chispas, colores y elementos que va a querer compartir a través de sus redes sociales. Y hablando de redes sociales, los invitamos a que nos sigan en Facebook, Twitter e Instagram como Televisión Tabasqueña. Iremos una pausa, no le cambien, les recordamos que siguen en El Poder de la Mujer. Estamos de regreso, queridas amigas, a su programa especial dedicado a todas nosotras, muchos tips y consejos que a todas nosotras nos interesan para desarrollarnos en nuestra vida personal y, claro, también en la parte profesional. Como lo hemos estado mencionando, nos encontramos en la florería Flores y Café, un espacio aquí en el municipio de Centro que ha llamado mucho la atención por su colorido, su estilo, su concepto, además de que muchas chicas, muchas mujeres han venido con sus amigas a tomarse fotos, ya que tiene muchos espacios o muchos sets para poder tomar fotografías con los seres que más queremos. Y hablando de esto, pues para una buena fotografía, las mujeres nos encanta utilizar la ropa y transmitir nuestro estilo a través de las diferentes prendas que utilizamos. Y es que al final la ropa, además de ayudarnos a ver guapas, a utilizar las prendas que nos favorecen, vernos esbelta, también nos ayuda mucho en la autoestima y estar actualizada de qué es lo que viene de moda, tendencia, o qué es lo que nos favorece, nos va a ayudar a tomar mejores decisiones a la hora de vestir. Es por eso que vamos a ver estos tips de moda. Amigas de Televisión Tabasqueña, el día de hoy me encuentro en Closet 201. Es que traigo muy especial una información sobre cuáles son las tendencias que podemos utilizar para este verano, que ya estamos a nada de poder disfrutar. Así que es hora de que saquen hojas y papel para que vayan anotando cuáles son las tendencias que vamos a poder ver. Primero y número uno, vamos a hablar de los estampados. Uno de los estampados más fuertes que venden en esta temporada son los estampados que son rayas. Los puedes utilizar como, por ejemplo, en este hermoso modelo de falda que tiene diferentes líneas, algunas de forma horizontal, algunas de forma vertical, pero también
vienen en diferentes grosores. Las líneas las vas a poder observar en todo, en blusas, en camisas, en vestidos. Lo ideal es empezar a utilizar este estampado. Otra tendencia que vendría siendo la número 2, que hemos estado viendo desde temporadas anteriores, son las transparencias. Con el calor que hace aquí en el estado de Tabasco y que queremos lucir cada vez más sexy y mostrar un poquito más de piel, las transparencias son el complemento ideal para hacer tu look mucho más seductor. Por ejemplo, aquí estamos viendo una blusa muy sencilla de tirantes, que puede ser un básico, pero la complementamos con esta blusa de transparencia. Puede ser de esta forma, que complementemos con algún otro elemento o también que la misma blusa ya traiga estas transparencias. Uno de los favoritos, porque la verdad es que le favorece a todos los tipos de silueta y a todas las mujeres, son los famosos jumpsuit o trajes completos. En esta temporada de verano los vamos a ver muchísimo, de preferencia en colores monocromáticos. ¿A qué me refiero? Que sea del mismo color de pies a cabeza. La idea de estos completos es que sea la parte superior junto con el pantalón, haciendo un mono que también se conoce como jumpsuit. Como les digo, este tipo de tendencia le favorece a todas las siluetas, ya que hacer solamente una línea vertical hace que tu cuerpo se vea mucho más estilizado y largo. Otra tendencia que vendría siendo la número 4 son los flecos, ya sean los flecos que puedan ser por hilos, listones, pero también este tipo de decorados con plumas. Lo increíble de esto es que le va a dar un look completamente diferente a tus outfits, ya que es demasiado creativo. Yo lo recomiendo más para cuestiones sociales que profesionales, ya que tiene mucho movimiento y es, como lo digo, muy creativo. Y lo mejor es que también pueden comprar en algunos lugares el accesorio separado, por ejemplo, solamente la línea de plumas o pues de estos flecos, para adaptarlo a la ropa que ya tienes. Y si tú eres creativa, si no, te recomiendo pues invertir en una falda como esta. También uno de los que no puede faltar son, pues obviamente, los estampados florales. Estos estampados que siempre en primavera, verano, pues nos recuerda tal cual como estamos en estas temporadas a la madre naturaleza, con estas flores, de preferencia en colores vivos, frescos, como lo menciono, para transmitir que estamos en primavera, verano. Y bueno, ya para concluir, nos vamos a ir con los colores pasteles, y es que vienen muy fuerte. Ya estuvimos viendo durante la primavera colores muy fluorescentes, muy llamativos. Ahora vamos a ver colores pasteles. Cualquier color que a usted le guste en colores pasteles va a ser ideal para esta temporada. Además de que son muy frescos por la temperatura que hace aquí en el estado, que hace muchísimo calor, le va a dar un look muy interesante a tus outfits. Y bueno, pues estas son las recomendaciones que te traigo el día de hoy para que aproveches esta temporada primavera que ya pasó, pero que también vamos a poder aprovechar en verano. Yo soy Isabel Texon, sigue con nosotros en Televisión Tabasqueña. Y amigas, las invito a que me sigan en las plataformas. Me encuentro como Isabel Texon, en donde comparto muchos tips y consejos de moda, de imagen y de estilo para conocer qué es lo que se está utilizando, no solamente en el estado de Tabasco, en la República, sino alrededor del mundo. Y bueno, uno de los mitos y las realidades que hemos escuchado en internet, que nos han contado las abuelitas, es que el pepino es muy bueno para las ojeras. ¿Por qué se utiliza y desde cuándo? ¿Cuál es la técnica ideal? Vamos a ver este consejo para ver si el pepino realmente funciona para un día de spa. ¿Qué tan eficientes son las rodajas de pepino en los ojos? ¿Por qué incluir el pepino en tu rutina de belleza? Aquí te lo decimos. ¿Cuántas veces hemos visto en nuestras películas y series favoritas que la protagonista se pone rodajas de pepino en los ojos para lucir una mirada relajada, descansada y recargada de vitaminas? Y lo cierto es que cuando vemos una escena así, nos entran ganas de imitarlo. Aunque sea una técnica muy viral, muy poco sabemos qué beneficios nos aporta. Si quieres saberlo, pon mucha atención. El pepino posee unos beneficios espectaculares que luchan contra las ojeras.
ya que tiene propiedades refrescantes, calmantes y regeneradoras de la piel por su alto contenido en agua. Se trata del mejor aliado que podemos tener después de una noche de desenfreno o una en la que el insomnio nos ha robado el tiempo. También en aquellos momentos que nos estemos preparando para una gran cena o evento. Además, el pepino tiene una gran cantidad de vitaminas que son eficaces para luchar contra las manchas oscuras que algunas personas tienen debajo de los ojos. Es importante saber que el tiempo máximo que debemos tener estas rodajas es de 15 minutos y lo perfecto sería lavarnos el rostro con agua fría tras haber retirado el pepino. Así que ya lo sabes, si tus ojos lucen cansados, no dudes en dedicarte 15 minutos, partir un par de rodajas de pepino y ponértela en los ojos para brillar con esa mirada descansada y completamente rejuvenecida. Informó para El Poder de la Mujer, Paola Hernández. Bueno, ahí está la respuesta a ese mito, si el pepino realmente ayuda o funciona en la parte de la belleza. La verdad es que se ha recomendado utilizar sobre todo frío para refrescar la zona de las ojeras y pues con el líquido aprovechar la humedad. Nosotros seguimos, recuerden, el programa El Poder de la Mujer. Se puede comunicar con nosotros a través del número de WhatsApp 9932013288 y claro también a través de las diferentes plataformas. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Televisión Tabasqueña. Iremos una pausa. No le cambies, continuamos con más. Estamos de regreso platicando con Doris Jerónimo. En la primera parte, Doris, nos dejaste muy intrigados en el hecho de que, bueno, tú estudiaste ciencias políticas. En ocasiones creemos que la vida ya tiene un camino establecido para nosotros y nos da miedo salir o hacer cosas diferentes, pero tú te arriesgaste en un mundo completamente diferente que es la florería. ¿Te dio miedo? ¿Cómo le hiciste? ¿Qué consejos tú que ya lo viviste nos puedes dar a las personas que en ocasiones queremos hacer algo pero no sabemos si sí o si no? Y pues es que al final nunca vamos a saber si no lo intentamos. Exacto, es que esa es la respuesta. La zona de confort, pues como su nombre lo dice, es la zona de confort, es donde estamos cómodos, tranquilos, y como comentabas antes de la pausa, pues nos da ese temor y preferimos tener como una vida hasta cierto punto frustrada o infeliz por el hecho de no lo intenté, no me arriesgué, no lo hice, no sabes lo que pudo haber sido o a lo mejor, pero si ya fracasé, fracasé con mi idea, fracasé y no me quedé con las ganas. Y también, o sea, desde que yo vi este lugar, dije, ahí va a ser la cafetería y ya estaba decidido. Y como te comentaba, yo veía otros lugares y ya no me gustaban y decía, es que le falta esto, es que no sé qué. O sea, yo ya había decidido que este era el lugar y que este era el momento, porque si no lo hacía en ese momento, me iba a arrepentir. Obviamente pasas noches sin dormir, claro, pensando en va a funcionar, no va a funcionar. Hay gente que obviamente le cuentas tus planes a tu gente cercana y a veces te dicen, piénsalo bien, ¿estás segura? Y te entran como dudas, pero bueno, yo hablo desde mi perspectiva, soy bastante terca y cuando me dicen, no, es que piénsalo, no, yo me aferro a esa idea y digo, no, es que sí va a salir. Y si fracasas y te caes, pues te vuelves a levantar. Total, ya lo hiciste una vez, lo puedes hacer muchas veces más y de eso se trata la vida, ¿no? De altas y bajas y no quedarse con las ganas de hacer algo. Porque es peor sentir esta frustración de no lo hice a intentarlo y bueno, no salió, pero pues ya ni modo, no me quedé con las ganas. Además de cada vez que algún proyecto fracasa, sabemos que podemos regresar con más ganas y con la experiencia que nos dejó el proyecto previo. Y también te quería preguntar, Doris, tú sales de una carrera y de un estilo de vida en donde, bueno, al final nadie nos enseña a emprender, nadie nos enseña a llevar una administración.
cómo entra el dinero, cómo sale, cómo invertirlo. Tenemos que hacerlo a prueba y error. ¿Cómo fue tu proceso? Sí, pues fue difícil. O sea, los primeros meses sí fue como llegaba un cliente y nos emocionábamos todos. Y de, ay, llegó un cliente, ¿no? Obviamente tirábamos flores que se nos marchitaban porque es un perecedero. O sea, es un negocio muy noble, redituable. La verdad es un buen negocio. Mucha gente nunca pensó en que una florería fuera tan rentable, pero es un buen negocio que requiere obviamente mucha dedicación, creatividad, porque no hay como una regla de que es que estas flores siempre van aquí. Obviamente esto es un arte, ajá, te fluyes y cada quien crea de acuerdo a su gusto y a su personalidad. Afortunadamente tengo, mi novio es licenciado en finanzas, entonces tengo esa bendición, por así decir, de que él siempre nos apoyó en esa parte financiera del negocio, porque yo la verdad es que si no estuviera como Pepe Grillo en esa parte de que las facturas, todos los gastos bien, bien medidos y bien así, hubiera sido muchísimo más difícil para mí pues sacar esto, ¿no? Claro. Porque mi papá también siempre estuvo, digo, yo estudié ciencias políticas por el ejemplo que tengo de mi familia, ¿no? Nosotros siempre estuvimos desde chiquitas metidas con mi papá en cuestiones políticas y obviamente él sabe mucho de organización y todo y estructuras y cuestiones políticas. Y yo también estuve metida en mi carrera en la parte organizacional de personal, eventos y cuánta cosa, pero financiera cero, o sea, cero, cero, cero. Y la verdad es que sí, es una ayuda siempre buscar a alguien que nos dé una asesoría financiera. En este caso, pues yo la tenía por mi relación sentimental, pero sí es un consejo que se asesoren con alguien, con un contador, que siempre traten de tener todo en regla para que las pérdidas sean menores. Obviamente cuando empiezas no vas a empezar ganando, tu inversión ahí está y tienes que saber cómo llevarla para poder crecer y ver tus ganancias en menor tiempo, no pasar tanto tiempo para que tú puedas ver reflejadas tus ganancias. Y bueno, ya han pasado 4 años desde que iniciaste este camino, nos has comentado la historia, cómo dejaste un estilo de vida por otro, cómo también, ¿no?, la suma de tus familiares, conocidos, se empezaron a juntar para ayudarte a pues hacer más sólido este proyecto. Viéndolo en retrospectiva, Doris, viendo a toda esa gente que viene, se toma la foto, la sube a las redes, ¿cómo te sientes? ¿Cuál es tu sentir al ver que una idea que empezó chiquitita, como dices, una espinita, está siendo todo un éxito? Pues es lo mejor, o sea, creo que ese ya es como el punto más alto de satisfacción que puedes tener como emprendedor, ver ya el resultado final, de que a la gente le gusta, que la gente llama y tiene curiosidad de saber cómo es, cómo funciona, de tomarse fotos, de decir es que yo quiero un lugar así, la verdad es que ya nos hacía falta. Comentarios que nos hacen mucho es ya, o sea, mujeres que vienen aquí, es ya nos hacía falta un lugar así. La verdad es que necesitaba Villahermosa un lugar así para nosotras. Y creo que el apoyo también de la familia es 100% importante. Sin mi familia esto no sería nada. O sea, si mi mamá no estuviera pendiente, ella y yo creamos el menú así, nos sentamos un día, a ver, vamos a ver esto, esto y esto, tenemos que tener opciones de ensaladas, opciones saladas, opciones dulces y todo. Entonces, esa parte la diseñamos mi mamá y yo. Y mi hermana, ella es más joven, me dijo, mira, tú mete esto porque esto es lo que está de moda y que no sé qué. Entonces, obviamente, esas aportaciones son muy importantes. Y pues también la mano de mi papá, ¿no?, que es el que está pendiente aquí de todo, de atender al cliente, el que les da la bienvenida, que les da el recorrido por todo el lugar, es el guía de aquí. Y creo que hemos hecho como un engranaje todos para que esto funcione como está funcionando y espero que siga funcionando muchos años más. Platicas el tema de las mujeres, de que bueno, al final somos cómplices, somos amigas, además de que también veo en este negocio como en el de la florería muchas mujeres trabajando. ¿Qué opinas de la sororidad y el hecho de que sí entre nosotras podemos apoyarnos? Sí, pues la verdad es que yo soy súper feminista y
este lugar fue pensado para eso, ¿no? Para que estemos las mujeres y se vea reflejada, como tú dices, la sororidad entre nosotras, ¿no? Entonces, no es que yo descarte a los hombres, porque aquí trabajan hombres muy eficientes, ya está mi papá, está otro chico que es como la mano derecha de aquí de todos, es el que la verdad sostiene muchas cosas de aquí. Y obviamente lo que yo quería también era como darle la oportunidad a muchas mujeres. Doris, de verdad qué gusto platicar contigo, y yo siempre le pido a mis invitadas especiales que, como este es un programa de mujeres y justo como tú lo mencionas, es crear esta sinergia, apoyarnos entre todas, sentirnos acompañadas, siempre les pido un mensaje para todas las mujeres que nos ven a través de la red de televisión tabasqueña. ¿Qué les dirías a todas las mujeres que nos ven? Pues, sobre todo en mi caso a las emprendedoras, que no tengan miedo a emprender, no tengan miedo a dar ese salto al vacío, porque realmente pueden darse una gran sorpresa y es muchísimo más satisfactorio el decir lo intenté que el quedarse con las ganas. Y bueno, nuestras redes sociales, estamos en Instagram, en Facebook y en TikTok como @laflorería.bhsa, o sea, Villahermosa abreviado. Y nos pueden contactar para citas, reservaciones y información de arreglos en el 99-32-83-08-17. Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo, Doris, por esta plática. Siempre es un gusto poder, pues, compartir, que nos compartas tu experiencia. Sí. Esperamos pronto volverte a tener por acá como invitada. Y bueno, una de las frases que más me quedo de esta entrevista es que en ocasiones, pues ya muchas de las decisiones que queremos tomar en la vida ya las tenemos dentro, ya tenemos esa semillita. No sabemos cómo, cuándo, pero sí sabemos en quién nos queremos convertir. Y eso tiene mucho que ver con la frase del día de hoy. Vamos a verla. Una frase muy poderosa que nos dice que, bueno, en ocasiones no sabemos qué paso dar, qué sí o qué no, pero de seguro sabemos en las mujeres que nos queremos convertir. Es momento, queridas amigas, de despedirnos. Hemos llegado al final de una emisión más de este programa de empoderamiento femenino. Queremos invitarlos a que sigan a La Florería Flores y Café a través de las diferentes plataformas y que vengan a disfrutar de un delicioso café acompañado de sus amigas y tomarse la obligatoria foto para subirla a las plataformas. Yo soy Isabel Texon y de parte de todo el equipo que hace posible El Poder de la Mujer, camarógrafos, productores, editores, me despido, no sin antes invitarlos a que nos sintonicen el próximo sábado a las 4 de la tarde en el único espacio donde la protagonista eres tú. Nos vemos.